La decisión de los regidores de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana de no escuchar a los vecinos de San Pedro no solo generó la molestia de los ciudadanos, sino también de los tres regidores de las fracciones minoritarias, quienes se sintieron abandonados ante esta decisión, pues solo ellos apoyaron esta moción presentada por Antonio Mora. Usted tiene toda la razón y eso fue lo que nosotros hablamos entre los tres compañeros, hablamos ese tema. Mira, nada se pierde con darles 10 minutos, escucharlos, atenderlos, eso es razonable, ¿verdad? Sin embargo, se respeta la posición de los otros compañeros, de las otras fracciones, ellos piensan que no y nosotros creemos que nada se hubiera perdido. Nada se hubiera perdido y lamentamos mucho, ¿verdad? Lo que se dio. No quisiéramos que eso se siga dando así de esa forma, pero hay que respetar la democracia de este país, ¿no? El regidor Rafael Herrera dice que tanto él como Antonio Mora del Partido Acción Ciudadana y Enrique Fallas de Nueva Generación han conversado entre sí y manifiestan sentirse excluidos del Consejo Municipal, pues los acuerdos muchas veces se toman entre los regidores de la Unidad y Liberación. Muchas veces nosotros nos sentimos así como que sucede, ¿verdad? A pesar de que hablamos. Hay cosas que se han tocado que vamos a hablarlas en su momento, ¿verdad? De que decisiones, por ejemplo, que no se toman si uno de ellos no está de acuerdo. Eso realmente es muy, muy, muy delicado, por ese acuerdo que usted acaba de mencionar que se tomó, ¿verdad? Yo sé que esto pues va a traer cierta discordia entre las fracciones por lo que estoy diciendo, sin embargo, es la realidad. Es decir, a ratos se les olvida, ¿verdad?, que existimos otras fracciones, ¿verdad? Y porque creen que a ratos que son muchos, que son mayoría y nosotros somos minoría, hasta así nos trataron una vez, que éramos minoría. Entonces que ellos toman sus acuerdos en algunos casos. De parte de la alcaldía y los miembros del Partido Unidad Social Cristiana existe un buen acercamiento con estos tres regidores, pero sí denuncia Rafael Herrera que existe una presión de parte de los liberacionistas por excluirlos de los acuerdos importantes. Yo tengo que aquí reconocer algo, ¿verdad? Por lo menos a la fracción de la Unidad y a don Jeffrey y don Hans, ellos han intentado no dejarnos por fuera, ¿verdad? Pero sí hemos sentido de la otra fracción de Liberación que sí buscan cómo dejarnos por fuera hasta cierto punto. Y yo sé que con las conversaciones que hemos tenido con la fracción de la Unidad, ellos nos dicen que ellos buscan cómo involucrarnos, pero sí tienen presión, aunque lo más seguro no lo van a reconocer. Tienen presión de la parte de Liberación, ¿verdad?, como para marginarnos a nosotros. Sin embargo, ahí estamos. Creo que lo importante es el cantón. Y seguiremos luchando por el cantón y aquellas cosas buenas, ¿verdad? Una línea similar maneja el regidor Antonio Mora, quien manifiesta que la mayoría tiene una ventaja en la democracia nacional, pero que no tolerarán acuerdos dudosos o acciones que pongan en duda la honestidad del Consejo Municipal. Sí, yo creo que yo soy muy claro con ellos en el sentido que las democracias se respetan. Si ellos tienen mayoría, ellos pueden decidir, pero que las cosas la hagan bien, la hagan en forma bien, ¿verdad? Entonces, lo que uno a veces pega y dice que no está bien es cuando tomamos un acuerdo y luego viene otro acuerdo sobre lo que ya hemos tomado, pero desgraciadamente, afortunadamente la democracia es así, ¿verdad? Cuando hay mayoría, la mayoría hay que respetarla, pero sí siguiendo la forma que se debe, ¿verdad? En este caso ellos tienen un acuerdo, vamos a ver hasta qué punto van a durar con ese acuerdo, ¿verdad? Nosotros como partidos minoritarios estamos ahí haciendo equipo de trabajo, que es lo que queremos, pero cuando se hace equipo de trabajo también hay que hacer en forma transparente y responsable. Entonces, cada vez que pase algo inadecuado, nosotros lo vamos a decir, vamos a apoyar todo lo bueno y a denunciar todo lo malo. Durante las últimas 2 semanas, la relación entre regidores ha cambiado y ahora es común observar roces en diferentes temas.